clara y tranquil·la, i a la lluna que fa llum, els convidats van arribar. Tots en peu. Veni creatus divinus, mentes tuorum visita, in vere superba gratia, per tu creasti pectora. Critiseris para Se abre la sesión. Tiene la palabra el señor secretario de la escuela, don José Marín Roig, para dar lectura al resumen de la memoria académica del curso 2014-2015. Estimado rector magnífico, señor director, autoridades municipales y académicas, señor don Manuel Vicent, miembros de esta comunidad universitaria, señoras y señores, buenos días, es un honor para mí presentarles un año más la memoria del campus de Gandía, el campus más joven de la primera universidad tecnológica de España, la Universitat Politécnica de València. Hoy además rindo homenaje en esta memoria a un célebre personaje cuya dimensión literaria y lingüística le permite figurar en el canon de los escritores más importantes en lengua española. A lo largo de esta locución escucharán breves citas de su obra, y quizás a través de ellas puedan ustedes identificar al personaje. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. 500 años después de haber sido pronunciadas, estas palabras toman valor en este pequeño campus universitario que con poco más de 20 años de vida ya se puede decir de él que es un gran templo del conocimiento que alberga esta comarca. Me corresponde como secretario dar vida en un breve relato a lo acontecido en un curso ya terminado. Hechos y cifras que ya no se pueden cambiar, que han sido desarrollados por una comunidad de personas que hacen que el proyecto de una universidad en Gandía siga vivo y continúe con paso firme hacia el futuro. Las infraestructuras no son el fin, son el medio para que la industria del conocimiento funcione. En su travesía por la universidad, nuestros alumnos descubren curso a curso nuevos espacios donde ampliar sus conocimientos, porque en una universidad tecnológica como en la que estamos, hacen falta más que aulas, laboratorios de física, de acústica, de química, de biología, de electrónica, de nuevas energías, de telecomunicaciones, de postproducción digital, estudios de radio y televisión, cámaras anecoicas, reverberante, biblioteca, aulas informáticas y salas de conferencia hacen de este campus, ubicado en medio de un espacio natural singular, el entorno ideal para forjar a los profesionales del futuro. Pero no solo nosotros utilizamos nuestros espacios, ofrecemos además un servicio al exterior, fruto del cual este campus ha sido sede de 2 congresos y 11 jornadas externas durante este curso pasado. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor. Humanizar y dar alma, incluso las tareas más monótonas, permite que cada mañana se ilumine nuestro campus, haciendo que el trabajo sea posible en las aulas, laboratorios, biblioteca y secretaría. Nuestro personal de administración y servicios está formado por 41 profesionales de diferentes áreas, servidores públicos de una universidad conectada con la realidad que nos rodea y ocupando un espacio en el ámbito internacional. Los profesores, el tercer gran pilar que conforma una universidad. El reto de enseñar, de satisfacer la curiosidad que expresan las miradas en el aula, de responder a las preguntas y, lo que es más importante, de motivar la curiosidad enseñando a preguntarse el porqué de todo, como si de niño se tratara. Ahí está el origen de la innovación.
Hoy, 145 profesores, 98 de ellos doctores, imparten docencia en nuestro campus y han hecho de la investigación su vida y de la docencia su vocación. La tierra que no es labrada llevará abrojos y espinas, aunque sea fértil. Así es el entendimiento del hombre. Así es, efectivamente, y nada de esto tendría sentido si no fuera por nuestros alumnos, sin duda la parte más numerosa y dinámica de la comunidad universitaria. 1.414 alumnos han llenado nuestras aulas y laboratorios durante el curso 2014-2015 para aprender sobre todo aquello que eligieron. Más de una cuarta parte de estos pertenecen a nuestra comarca o a las comarcas más cercanas al campus. 484 alumnos llegaron nuevos y 292 han obtenido su título de grado o máster durante este curso pasado. Sin duda, la esencia de una universidad la imprimen los títulos que en ella se imparten. 4 títulos de grado, turismo, audiovisuales, teleco y ambientales, más uno que viene en camino, estratégicamente posicionados en el sector terciario avanzado, componen el currículum de este campus. 4 títulos acompañados de 3 másters oficiales de especialización, todos ellos sometidos a examen, porque no basta con tener títulos, hace falta además que estos sean de calidad. Para ello, las agencias de calidad evalúan los másteres cada 4 años y los grados cada 6. Y tengo que decirles que los resultados obtenidos son muy positivos. Los evaluadores externos destacan de nuestro campus la calidad de nuestras instalaciones y, sobre todo, la de nuestros profesores. Pero un campus universitario vivo no solo ofrece títulos oficiales. Alrededor de la formación reglada surgen multitud de actividades formativas que enriquecen tanto a nuestros alumnos como a nuestro entorno social y empresarial. Han sido más de 45 actividades de formación complementaria en las que han participado más de 850 interesados. Ya se han convertido en un clásico la celebración del emblemático Congreso Comunica 2.0 y el Maratón Internacional de Videojuegos Global Game Jam, cuya sede en Gandía está aquí en el campus. Cada verano ofrecemos los cursos de verano del campus y, cómo no, nuestros títulos propios como el Máster en Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles y los diplomas de Android, Videojuegos y Redes y Comunicación de Ordenadores. La experiencia vital que supone estudiar en la universidad la conforman los servicios que rodean a estudiantes y profesores. Más allá de la formación de profesionales, las universidades formamos personas. Personas con inquietudes sociales, culturales, deportivas, lingüísticas. Personas muchas veces con necesidad de orientación para dar los primeros pasos dentro de la universidad. Porque somos una universidad exigente, que busca la excelencia, pero que sabe ayudar a sus alumnos y a sus profesores para conseguirla. Tarea esta última desarrollada por el Instituto de Ciencias de la Educación a través del programa de ayuda pionero en la UPV Integra y además de la formación de nuestros profesores en nuevas tecnologías docentes. Uno de los espacios más emblemáticos de nuestro campus es sin duda la biblioteca. Con 28.000 ejemplares cuenta con 432 plazas de estudio individual y en grupo. Durante el curso pasado se han realizado multitud de préstamos, pero no solo de libros, también de ordenadores. Además, tanto la colección electrónica como el archivo digital de trabajos de fin de grado y máster enriquecen día a día el catálogo bibliográfico con nuestro propio conocimiento. El Servicio de Promoción y Normalización Lingüística forma, asesora y promociona la lengua de todos los valencianos en nuestro entorno. Multitud de páginas traducidas de apuntes docentes, documentación administrativa, trabajos de fin de grado, máster y tesis doctorales, tutorías personalizadas, así como los cursos de formación para profesores, alumnos propios y extranjeros, y multitud de iniciativas avalan un trabajo fundamental para la cultura valenciana. Vivimos en la era de la globalización. Y conscientes de ello, en el campus de Gandía hemos puesto en marcha en estos últimos años 145 acuerdos de intercambio con universidades de todo el mundo. Nuestros alumnos quieren conocer mundo, pero el mundo también quiere conocer a Gandía, ya que en este último curso hemos atraído a más de 200 alumnos de otros países que han venido a Gandía a aprender el español y 17 profesores de otras universidades del mundo han estado con nosotros integrados en nuestros grupos de investigación. Tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Así es, y los éxitos traen alegría, alegría de ganar, ni más ni menos que el Campeonato de España Universitario de Doma Clásica, además del torneo intercampus de voleibol, baloncesto y fútbol sala. El curso pasado, alrededor de 700 personas diferentes, la mayoría de ellos alumnos, participaron en las actividades ofrecidas por el Servei de Sports del campus de Gandía. Dentro de su programación deportiva, que incluye programas tan diversos como escuelas deportivas, formación, actividades dirigidas o competiciones.
Con estas actividades, el campus apuesta por fomentar en los miembros de la universidad la práctica de una actividad física saludable que complemente su tiempo de formación académica y contribuya a su bienestar tanto físico como mental. El curso pasado se realizaron 42 eventos culturales: conferencias, conciertos, teatro, exposiciones fotográficas, proyección de documentales y nuestra muestra audiovisual, donde nuestros alumnos de comunicación audiovisual compiten entre ellos con sus trabajos, que son solo algunos ejemplos de riqueza cultural que se respira también en este campus. Somos muchos los que soñamos con una comarca rica en conocimiento, donde las viejas empresas hagan de la innovación su bandera y crezcan por todos los rincones nuevas empresas basadas en la ciencia, la tecnología y el conocimiento. La materia prima para conseguir este objetivo son nuestros jóvenes. Generaciones de jóvenes con buena formación universitaria harán posible esta realidad, y desde la universidad somos conscientes de ello y por ello hemos hecho de la difusión de la ciencia nuestra bandera. Semana de la Ciencia, exposición 20 años de investigación en el campus, visita del buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía Ramón Margalef, son solo algunas de las actividades realizadas. Y es en el blog de Ciencia del Campus de Gandía donde se refleja en tres idiomas el sentir y la vida de nuestros científicos e investigadores. Y todo ello con el permiso de la Tortuga Lola, que colabora con nuestros científicos suministrándoles valiosa información de sus viajes por el mar Mediterráneo. También promocionamos nuestros estudios a través de jornadas de orientación, jornadas de puertas abiertas, charlas en institutos y Feria del Estudiante. Y desde la Cátedra de Innovación nos hemos desplazado a Oliva, Tabernes y Gandía para que los niños puedan aprender jugando con robots y videojuegos y a través de otras técnicas de innovación educativa. Ya es una verdad extendida que los títulos no garantizan el trabajo. Por eso en este campus y de la mano de la Cátedra de Innovación hemos puesto en marcha un programa de actividades que complementan la formación de nuestros jóvenes. Valiosas líneas para sus currículums que les hacen más competitivos a la hora de enfrentarse al duro mercado laboral. Empezar no es fácil y por eso nuestra universidad, de la mano del nuevo rector que hoy nos acompaña, ha puesto en marcha un gran plan de emprendimiento que sirve de estímulo a nuestros estudiantes para lanzarse a la aventura con cabeza de crear empresas. Nosotros aquí en el campus de Gandía hemos abierto nuestro centro de emprendedores a la comarca y durante este curso han pasado por nuestras manos 21 proyectos, de los cuales 7 se han constituido en empresa, 3 del sector de la ingeniería y arquitectura, 2 del sector educación y 3 sector TIC. En la actualidad hay 9 equipos trabajando en nuestro centro de emprendedores. Establecer las conexiones con el mundo que nos rodea se ha convertido en una prioridad para el campus de Gandía. La tan necesaria relación entre la universidad y las empresas e instituciones se realiza a diferentes niveles y hay 2 servicios dentro de nuestra universidad que están especialmente dedicados a ello. El Servicio Integrado de Empleo consigue que nuestros alumnos complementen su formación académica con el trabajo real que las empresas ofrecen. En la actualidad hay 180 convenios de prácticas firmados con empresas. A través de estos convenios, más de 300 alumnos han podido integrarse dentro de estas empresas para tener su primera experiencia laboral. Desde este servicio y con la colaboración de la Cátedra de Innovación, se ha organizado el Foro E2, donde empresas, emprendedores, investigadores comparten experiencias y tienen la oportunidad de mostrar sus proyectos al mundo que nos rodea y especialmente a los estudiantes que hoy están estudiando, pero mañana estarán buscando su futuro laboral. Si algo distingue a una sociedad avanzada es su capacidad para invertir en I+D+I. Es una pura cuestión de estrategia. Aquellas que hoy invierten en investigación, mañana tendrán las empresas más competitivas. El Centro de Transferencia de Tecnología conecta empresas e instituciones con demandas tecnológicas y de conocimiento con nuestras estructuras de investigación, capaces sin duda de enfrentarse a cualquier reto tecnológico. Durante el curso pasado se han suscrito aquí en Gandía 79 acciones de I+D+I por valor de 964.000 euros. Y para que todo esto funcione es necesario que un equipo, capitaneados por nuestro director, Pepe Pastor, somos 11, 4 subdirectores académicos, 1 por título, 3 de máster, dirigidos por nuestra jefa de estudios, Asun Pérez. A cargo de las infraestructuras, Carmen Gómez, y dando la cara al exterior, pues estamos Paco Castells y yo, Pepe Marín, para lo que necesiten. Decirles que somos lo que comunicamos. Gracias al convenio de promoción suscrito con el Ayuntamiento de Gandía, hemos hecho de la marca Gandía, más allá de un destino para la diversión, un destino para la inteligencia. Nos avalan 150 notas de prensa y multitud de acciones de comunicación que se han difundido en medios locales, autonómicos y nacionales. Y, cómo no, nuestras redes sociales, con multitud de seguidores en Facebook y Twitter. No me vendo, es el único lujo de los pobres.
No me voy sin agradecer a mis compañeros la ayuda que me han prestado suministrándome los datos sobre los que he elaborado esta memoria. Decirles que además me han dado un tesoro. Sí, porque les pedí que compartieran conmigo su visión sobre el futuro de la universidad, desde su perspectiva, y muchos lo han hecho. Pero se van a quedar ustedes con las ganas de escucharlo, porque una memoria es lo que es un relato del pasado. Y ahora sí, termino rindiendo el homenaje que les prometí. De ella dijo Lorca que era flamenquísima y endeudada, porque era una mujer de su tiempo y del nuestro, que responde con una obra literaria y fundacional a una sociedad excluyente y que defiende el papel de la mujer en donde la querían dejar fuera hasta incluso algunos teólogos muy nombrados. Vivía en un tiempo en el que, aún más que ahora, los varones controlaban la historia. Fue una luchadora. Hoy, 15 de octubre, es su onomástica. Teresa, si preguntan por ella en Ávila, la santa. Gracias por su atención. A continuación, procederemos a la entrega de los premios final de carrera. Tiene la palabra la señora jefa de estudios de la escuela, doña María Asunción Pérez Pascual, para proceder al llamamiento de los galardonados. En la titulación del grado en turismo, el primer premio ha sido donado por el excelentísimo Ayuntamiento de Gandía y lo entregará doña Diana Morán Ripoll, alcaldesa. Este premio ha sido otorgado a Jordi Rochera Font. El Accessit ha sido donado por Viajes Gandía Sociedad Limitada y lo entregará la señora Amparo Miret, gerente. Este premio ha sido otorgado a David Tambó Cuevas. En la titulación de grado en Ciencias Ambientales, el primer premio ha estado financiado por la empresa Transformación Agraria Sociedad Anónima, Grupo Traxa, y lo entregará don Damián Jiménez Toro, gerente de Recursos Humanos en la Unidad Territorial 2. Este premio ha sido otorgado a Iván Morant Pérez. El Accessit ha quedado desierto. En la titulación de grado en Comunicación Audiovisual, el primer premio ha estado financiado por la empresa Bollo Internacional Fritz Sociedad Limitada. Lo entregará don Jorge García Polop, director de Marketing y Relaciones Públicas.
Este premio ha sido otorgado a Inés Ferri Escuriet. Recoge el premio en su nombre Lisanca Galindo Furió. El Accessit de nuevo ha estado financiado por la empresa Boyo International Fruits, Sociedad Limitada, y lo entregará Antonio Forés López, subdirector del área de comunicación audiovisual. Este premio ha sido otorgado a Lisanca Galindo Furió. En la titulación del grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen, el primer premio ha sido donado por la empresa Acustel Sociedad Limitada y lo entregará don Juan Luis Aguilera, director técnico. Este premio ha sido otorgado a Vicente Ortiz González. Lo recoge en su nombre su padre, el señor Ortiz. El Accessit ha estado financiado por la empresa Grupo Azimut Electronics y lo entregará don Eloy González, responsable de calidad. Este premio ha sido otorgado a Susana Parcheta. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación ha querido entregar una distinción a los premiados. Esta distinción será entregada por el delegado señor Pedro Pantoja. La distinción para el primer premio es para Vicente Ortiz González, la recoge el señor Ortiz. Y el Accessit será para Susana Parcheta.
Tiene la palabra el señor Manuel Vicent para pronunciar la lección inaugural del curso académico 2015-2016 de la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Bien, rector magnífico Francisco Mora, director de la Politécnica de Gandía José Pastor, alcaldesa de Gandía Diana Morán, autoridades, profesores, alumnos y amigos. Esta ceremonia académica con la que se inaugura hoy oficialmente el curso 2015-2016 en la Universidad Politécnica de Gandía equivale al acto simbólico de elevar anclas y desplegar las velas de un navío para emprender, como cada año, una nueva travesía feliz y azarosa rumbo a la Isla del Tesoro. A los tripulantes y pasajeros de esta embarcación, nadie os puede negar el derecho a arribar felizmente a esa isla, pese a que la travesía pueda ser azarosa, llena de escollos y infestada de piratas. Cuando los expedicionarios que hoy partís, alumnos, al final de curso preguntaréis dónde se halla el cofre del tesoro. Vuestros maestros os dirán: el tesoro es lo que aprendisteis durante la travesía, como en el famoso poema de Cavafis. Lo llevabais ya en vuestro equipaje antes de partir. El tesoro es vuestro propio cerebro, la principal materia prima de este planeta, caudal de energía renovable, sostenible e inagotable. Desarrollar esta energía para ponerla al servicio de la sociedad a través de vuestra formación es la principal misión que corresponde a esta Universidad Politécnica. Ese tesoro que lleváis con vosotros podrá cruzar cualquier frontera y aduana libremente, sin que suene ningún escáner, y tampoco ningún pirata os lo podrá nunca arrebatar. La inteligencia es la fuente de la libertad. En efecto, ningún pirata podrá arrebatar el tesoro de cuanto hayáis aprendido, salvo que algún poder os lave el cerebro, que es la forma también de robarlo. Los recortes en la educación, la carencia de estímulos y de medios para la investigación, la falta de esfuerzo, la desidia y la rutina son hoy los escollos que encontraréis en la travesía. El fanatismo de cualquier orden, religioso o político, que vaya en contra de la inteligencia, equivale a la acción brutal de aquellos corsarios que asaltaban las rutas de los navegantes intrépidos, los expoliaban y luego los arrojaban a los tiburones. Encerrados en el cráneo nos bullen no uno, sino tres cerebros: el reptiliano, el límbico y el neocórtex, cada uno con una misión específica. El reptiliano gobierna el instinto básico del hambre, la sed, el sexo y además marca el territorio dentro del cual el ser humano cree tener aseguradas estas necesidades básicas. Ese territorio ejerce una querencia irresistible que hemos heredado directamente de los reptiles. Los predadores marcan las fronteras de su nación con orina y dentro de ese espacio se sienten amos indiscutibles. Los animales racionales sustituimos la orina por cañones, himnos y banderas, pero somos animales territoriales, o sea, patriotas, en cuanto todavía no hemos dejado de ser un poco reptiles. En el cerebro límbico se asientan las emociones y sentimientos que en alguna medida compartimos con los mamíferos superiores, pero también en esa masa encefálica se imprimen como un sello indeleble los terrores, símbolos y creencias,
credos y dogmas que nos ha deparado nuestra cultura antes que se desarrollara el neocórtex, que rige la inteligencia y realmente es el que nos convierte en seres individuales, libres y planetarios. El lavado de cerebro es la forma más moderna de robarlo. La fuga de cerebros es la manera que una sociedad tiene también de perderlos después de haberlos formado. A los tres cerebros superpuestos que nos concedió la naturaleza, hoy le ha salido un competidor, un cerebro nuevo que les está disputando la hegemonía del pensamiento, de la memoria y el lenguaje. Ese cerebro nuevo ya no es carbónico, sino metálico. No se hayan parado en la celda del cráneo, sino que cada usuario lo lleva en el bolsillo, aunque ya se ha convertido en carne de nuestra carne. Ese cerebro es cada día más complejo, con un pensamiento propio, unas emociones peculiares, un lenguaje distinto y una memoria imborrable. Las órdenes que nuestro sistema nervioso recibe mediante impulsos electromagnéticos parten ahora de la yema de los dedos. El teléfono móvil, que no en balde en algunos países se llama celular, es el nuevo centro de mando que obliga al cerebro carbónico a pensar, sentir y comunicarse según los nuevos instintos informáticos. Lo que antes se llamaba yo, ahora se llama PIN. Solo que antes el yo residía en el fondo de la conciencia introspectiva y ahora el PIN está manipulado a distancia por fuerzas que ya no controlas. Hoy te pueden desguazar el cuerpo por completo y mientras no te toquen el iPhone, serás tú y no otro. Pienso, luego existo, dijo Descartes. ¿Qué piensas? Nada. Bueno, no importa. Es el simple hecho de pensar el mecanismo de las neuronas buscándose la vida lo que demuestra que estás vivo. Pero las neuronas no saben para quién trabajan, ignoran tu identidad, no conocen tu nombre ni tu destino. Si la verdad se hallara en las entrañas de una oca, lo importante solo sería el método o el camino que el pensador utiliza para llegar hasta la oca, pero no la verdad ni la oca propiamente dicha. Este principio filosófico de Descartes es aplicable a la informática, el nuevo cerebro de la humanidad. Al final de los años 60 del siglo pasado, llegaron los primeros ordenadores a las universidades, a los bancos y a las empresas. El técnico informático, como enviado de las esferas, se encargó de convencer a los jefes de la ventaja de semejante invento. Recibido el ordenador con todos los honores, el técnico informático explicó sus claves secretas a los profesores y ejecutivos más listos, quienes dejaron de lado por un tiempo su trabajo de hacer ciencia, banca y negocios y se pusieron al servicio de ese aparato que parecía llevar en su interior un bosque tan misterioso como los de la Edad Media, donde graznaba una oca sagrada poseedora de todos los augurios en sus entrañas. Los ejecutivos lograron aprender pronto este enigmático sistema y a continuación fueron enseñando a los empleados menos preparados. Durante un tiempo toda la plantilla de la empresa se puso al servicio del ordenador, cuyas infinitas posibilidades tenían cada una tecla respectiva. Cuando todo el mundo estuvo ya a la altura del artilugio y por fin se disponían a aplicarlo al trabajo concreto, llegó el técnico informático desde las esferas con un nuevo ordenador más inteligente, más rápido, más barato, con más ventajas.
Otra vez era necesario iniciar el camino a través del bosque. Desde entonces, el manantial de la alta tecnología informática no ha hecho sino arrojar cada día cacharros de esta índole digital sobre nuestra vida, y la mente humana ha sido condenada a desentrañarlos, acuciada por las nuevas generaciones de ordenadores que llegan por detrás. No conozco a nadie que no tenga complejo de inferioridad frente a su ordenador. A medida que uno se adentra en su bosque, se oye graznar a la oca sagrada, pero nunca se llega a atraparla. Nadie puede abrir sus entrañas para interrogar su hígado, donde palpita la verdad. Este augurio solo se conseguirá con un nuevo aparato más moderno, con más ventajas, con más aplicaciones, que habrá que aprender de nuevo. Tampoco conozco a nadie que después de comprar el último modelo del mercado no se dé la vuelta a una manzana y crea que ya es viejo. Y así sucesivamente. El astrofísico Stephen Hawking ha dicho que la inteligencia de los ordenadores superará a la de los humanos antes de 100 años. Hoy los pensamientos y deseos pueden extraerse del cerebro de cada individuo y ser enviados al espacio con solo apretar la tecla del móvil. Tal vez el inconsciente colectivo de Jung o las ideas sintéticas a priori que según Platón flotan en las esferas como arquetipos, no eran otra cosa que el Internet. Esos pensamientos y sueños comunes forman nubes compactas en suspensión que pueden ser descargadas de nuevo como una lluvia sobre nuestros cerebros apretando otra tecla. Quien sepa manipularla tendrá el poder de este mundo. Ganará elecciones, llenará plazas y estadios, obligará a vestir, comer, bailar, gritar, aplaudir a todo el rebaño humano de la misma forma. El techo de cualquier chabola de África y la aguja más alta del rascacielos de Nueva York están coronados por una boca abierta a las estrellas que se traga entero un lejano paraíso lleno de pasteles, fiestas, sexos, ingenios, locuras, placeres producidos en este planeta. Pensamos y deseamos y soñamos lo mismo. Pronto lo sabremos todo de todos. Al final de la historia quedará una sola verdad con una sola tecla bajo el impulso de un solo dedo. La verdad os hará libres. Enter. Razón tenía la serpiente del paraíso cuando le dijo a Eva: si probáis esta manzana del árbol de la ciencia, seréis como dioses. Recientemente, unos científicos de Estados Unidos y de Europa han extraído un cromosoma de una célula del hongo que fermenta la cerveza y lo han sustituido por un cromosoma artificial creado en el laboratorio. La célula lo ha reconocido como propio y ha seguido su desarrollo normal. Después del triunfo de la serpiente, dijo Dios: «Vete ahí a Adán, que se ha hecho uno de nosotros». Y lleno de cólera, decidió expulsarlo del paraíso. Que los científicos están a punto de desentrañar el misterio de la vida, empieza a ser un lugar común en biogenética. Está ya al alcance de la mano la manzana científica que dará paso a la segunda creación del Génesis, ahora a merced del cerebro humano. El poder de crear vida artificial no va a tener límites. Primero estará al servicio de la medicina para curar enfermedades y recomponer órganos y tejidos viejos o dañados.
pero nadie ni nada podrá detener la morbosa curiosidad de la inteligencia humana, cada día más excitada en este camino hacia la oscuridad insondable de la materia, donde ya se ve aletear la membrana de la inmortalidad. En el futuro, los científicos podrán fabricar una increíble variedad de engendros, toda clase de animales nuevos, seres mitológicos como las sirenas y los centauros, series de esclavos robotizados, los verdugos necesarios para dominar una sociedad de súbditos humillados por élites muy escogidas, que serán como arcángeles. Moralistas de voz oscura, con un capuchón de oro en la cabeza, amenazarán a la humanidad con el castigo de una lluvia de azufre. Pero ningún profeta podrá echar nada en cara a la ciencia en este sentido. Ninguna prohibición ha logrado detener ni desviar nunca el río convulso de la humanidad. Basta con ver el National Geographic y cualquier telediario para comprobar la cantidad de monstruos que ya pueblan este mundo, fieras, bichos venenosos, otras especies malignas y gente cruel y fanática. Las criaturas más diabólicas que puedan salir de los laboratorios no lograrán superarlos en maldad. Si los científicos consiguen erradicar el gen de la violencia a sus nuevos engendros, sin duda será mejor, más pura y suave la vida que nace ahora del hongo de la cerveza. Cuando dentro de 100 años los habitantes del futuro, que tal vez no nacerán ya con las orejas verdes puntiagudas en otros planetas, quieran saber cuáles fueron nuestros sueños y pasiones, por qué moríamos y matábamos, qué rostro tenían nuestros héroes y villanos aquí en la Tierra, deberán conocer los nombres de los grandes testigos de esta época, que han sido y siguen siendo algunos científicos, los artistas, los altos jefes de la comunicación, los creadores de imágenes y los periodistas. Este será el tiempo en que el fanatismo y la miseria tuvieron a su disposición la alta tecnología para poder destruir el planeta. Pero también será el tiempo en que la ciencia se unió a la mística y a la poesía. ¿Qué es la física cuántica sino la nueva teología? ¿Qué es la materia oscura sino el abismo sagrado donde nace la inspiración de los nuevos poetas que son los científicos? Ya en el siglo XX, bajo el presagio inminente de una lluvia de acero sobre Europa de la Gran Guerra, Joyce, Proust y Kafka llevaron la estética literaria de la burguesía a su destrucción final. Joyce bajó de la mano de Freud hasta las mucosas más íntimas del subconsciente. Proust expresó la melancolía y el oro podrido con que la aristocracia coronaba su propia ruina evanescente hasta desaparecer. Y Kafka convirtió ese mundo desgarrado que se iba por el sumidero en un triunfo del absurdo y la locura. Si yo fuera profesor de historia o de literatura, diría a mis alumnos que una vez digeridos Joyce, Proust y Kafka, leyeran todos los días el periódico donde a partir de la Primera Guerra Mundial se refugió el alma del siglo XX. En medio de las ciudades calcinadas por los bombardeos y entre los escombros que deja la naturaleza convulsa cuando se expresa diabólicamente con seísmos e inundaciones, hay unos tipos que están presentes, disparan sus cámaras y toman apuntes directamente de esas tragedias
en un bloc sudado que luego guardan en el bolsillo trasero del pantalón. Son unos tipos audaces, fríos y a veces desesperados. En efecto, unos periodistas se mueven a sus anchas en medio de las hecatombes, pero otros de la misma raza también dan lo mejor de su talento, abriéndose paso en la selva de los políticos, en el secreto de los tiburones financieros, en las cloacas del Estado, en el tejido cotidiano de las horas y de los días, donde los crímenes ordinarios se mezclan con el latido de las pequeñas pasiones y la lucha por la vida de la gente tributable. Como dijo Dylan Thomas, un buen periodista debe procurar, ante todo, ser bien recibido en el depósito de cadáveres, aunque solo sea, como en la película Primera Plana de Willy Wilder, para conseguir de madrugada un poco de hielo para el whisky. Pero aún hoy mismo, la sobrecarga de información a la que estamos sometidos desde la mañana a la noche e incluso durante el insomnio, hace que la realidad se rompa en mil pedazos cada mañana o cada día y se convierta en una ficción. Cada esquirla de ese vidrio nos devuelve un fragmento quebrado de lo que creemos que es la actualidad que estamos viviendo. Las noticias de la radio, las imágenes de televisión, la lectura del periódico en el metro, en el autobús, en la calle, en las cafeterías, se inmiscuyen en nuestras vidas hasta constituir una sola amalgama con nuestros sentimientos, con nuestra ideología, con cada uno de nuestros deseos, y al final ya no podemos distinguir lo que oímos, lo que vemos y lo que leemos de lo que soñamos. Pero hay otro principio fundamental que se debe a Bogart. En esta vida las personas se dividen en dos, en profesionales y en no profesionales. Y este principio rige tanto para los asesinos como para los poetas, pasando por los panaderos. He aquí otro aspecto de nuestra fortaleza. Al levantarse uno de la cama, se espera que haya agua caliente en la ducha, que la tostada con aceite de oliva del desayuno sea perfecta, que la basura haya sido retirada de la calle, que el conductor del autobús no dé bruscos frenazos y que el despacho esté ordenado y que el primer cliente acuda a la cita con puntualidad. Para que la vida transcurra con rigor y suavidad a cualquier hora del día, se necesita que unas personas hayan cumplido simplemente con su deber. No son héroes, sino ciudadanos corrientes que trabajan dentro de la normalidad. Detrás del aroma del café que uno toma mientras lee el periódico hay un mundo de perfección. Del mismo modo que el conductor del autobús, el panadero o el cartero son buenos profesionales, también las páginas de un periódico solvente han sido trabajadas por periodistas oscuros que no equivocan nunca los datos, que contrastan los hechos, que no buscan el escándalo por sí mismo, que no quieren derribar a ningún gobierno, que solo sienten pasión por la información rigurosa, caiga quien caiga, que aman la libertad de expresión hasta allí donde empieza la vida privada intocable de cada individuo. Los héroes modernos son aquellos científicos, profesores, estudiantes que cumplen su deber solo porque es su deber, la conquista más ardua del espíritu y a la vez el arma más certera para vivir en medio del sacrificio, la armonía y la belleza. Llegar a la cima de esta fortaleza exige cada día una mayor preparación técnica y científica y cultural, acorde con la complejidad del mundo, para desarrollar el córtex del cerebro como fuente de toda nuestra energía.
no el cerebro límpico, asiento de las emociones primarias, del fanatismo, de los deseos ciegos y de las carencias, ni mucho menos el cerebro del reptil que todavía subyace en el fondo del cerebro humano y que nos gobierna los instintos básicos, sino el córtex donde reside el análisis, la investigación, la elegancia del matiz y del regate, debe ser el objetivo de esta travesía hacia la isla del tesoro, que hoy leva anclas y despliega sus velas en la Universidad Politécnica de Gandía. Gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación, tiene la palabra el señor director de la escuela, don José Pastor. A ver, ¿qué digo algo? Benvolgut rector magnífic, estimat Manuel Vicent, autoritats municipals i acadèmiques, distingits professors, distingits personal d'administració i serveis, distingits alumnes, senyores i senyors, amics, amigues, bon dia i siguen benvinguts. Benvingut Manuel Vicent, vull donar-te les gràcies i l'enhorabona per la gran lliçó inaugural que ens acabes de donar. Esperem que les teues paraules ens ajuden allò tan simple com és complir en el nostre deure. Manuel Vicent, ja el conegueu, escritor i periodista, que en les seues cuidades paraules de llum de mar, com vos heu donat compte, va relatant la realitat que ens acompanya i l'ànima d'aquesta. Moltes gràcies de nou, Manuel Vicent. En aquest acte, un dels moments més importants és el reconeixement que aquesta escola fa a aquells alumnes que han sigut els millors i les millors en cadascun dels seus graus. Això és una manera de reconèixer que l'esforç, la intel·ligència, el treball i el compromís poden i han de tenir un lloc destacat en aquest campus. També és un homenatge a tot l'alumnat que ha format part i que forma part d'aquest campus, que ha fet possible que ens hagem esforçat tots, alumnes, professors, personal d'administració i serveis, a ser una mica millors i reforçar el nostre compromís amb la nostra professió. La més sincera i emocionada enhorabona a Ivan Morant, Inés Ferri, Lisanca Galindo, Jordi Rochera, David Tambó, Vicent Ortiz, Zuzana Parcheta i a tots els vostres familiars que sé que vos han acompanyat durant aquesta època vostra d'estudiants universitaris. Moltes gràcies pel vostre treball i paciència. Tots hem après del talent que es transmeteu. Allà on estigueu i arribeu, recordeu aquest campus i a la seva gent. Així sempre aneu a tindre un lloc per al retrobament. Gràcies a les empreses Grupo Taxa, Bollo International Fruits, Viajes Gandia, Acustel, al Grupo Azimut Electrònica i a l'Ajuntament de Gandia que s'han implicat i col·laborat perquè aquests premis es materialitzen. Vull aprofitar l'ocasió per a felicitar el nou equip de govern de l'Ajuntament de Gandia que té la difícil però il·lusionant missió de governar aquesta ciutat, la ciutat que ens allotja i ens acompanya. Es desitja molta sort, molta força, molt de saber i ànima per aquests 4 anys. Sabeu que aquest campus en particular i aquesta universitat, com sempre hem fet, van estar col·laborant amb vosaltres en tot allò en què ens necessiteu i puguem donar resposta. Així, com sé que podem comptar amb vosaltres per a poder seguir millorant com a campus, junts sabeu que ens anirà millor. Pense que d'aquesta manera la ciutat és més ciutat i la Universitat Politècnica és més universitat. Molta il·lusió, saber i força. Alguna vegada he comentat amb els alumnes i les alumnes l'oportunitat que és estudiar en una universitat. Estudiar en una universitat no ha de ser únicament dedicar-se a anar a classe i preparar-se per aprovar amb el just unes assignatures. Cal ser més ambiciós. La universitat, avui en dia, ofereix molt més. En el nostre campus, vaig a parlar d'ell, ja que el conec millor,
Teniu la possibilitat de formar-vos no solament com a professionals, sinó també com a persones, gràcies a la riquesa i diversitat d'activitats culturals que es desenvolupen en aquest espai, com a conferències, debats, jornades, cinema, etc., com ha posat de manifest el nostre secretari de forma tan brillant. Què ens aporta? Això aporta que entren altres punts de vista i sabers que permeten ampliar la nostra visió sobre els estudis que estem realitzant, que són bons, però està bé posar-los en tensió en l'experiència d'altres persones alienes a la pròpia universitat, però propers al saber que compartim. I ens ajuda a tenir un major espírit crític i a no creure en tot el que es proposem sense pensar-ho abans, fer-nos preguntes. Jo em segueix preguntant com van ser capaços de creure que un aeroport serviria per a passejar. L'oferta de cursos de postgrau que es fan al llarg del curs també són una bona oportunitat per a incrementar la formació. Permet abordar de forma més profunda i en un tempo més pausat alguns aspectes més específics de la vostra formació. Hem engegat diverses iniciatives per a fomentar l'emprenedoria entre els nostres estudiants i egressats, des d'espais on puguen desenvolupar idees que algun dia es puguen transformar en projectes sòlids d'empresa. El secretari ja ha posat algun exemple d'alguns que ja s'han concretat. Fins a cursos per a impulsar la participació i la creativitat de la comunitat universitària com el Campus Jam i altres activitats que van configurant un dels objectius d'aquesta universitat, la capacitat d'emprendre i engegar el talent dels nostres alumnes. No puc oblidar la gran activitat esportiva que som capaços de desenvolupar amb les infraestructures que tenim. Tema pendent que algun dia caldrà abordar des del sentit comú i l'eficàcia per a resoldre'l. Tot això, més els moments d'oci, és el que va conformant la vida universitari d'aquest campus que ens obri un ventall de possibilitats que no hem de deixar passar. Heu d'invertir temps a perfeccionar el vostre talent i seguir omplint la vostra motxilla de saber i experiència. Així es pot i molt bé. Nosaltres, el que gestionem aquest campus, hem de fer possible que vegueu que és possible. Pense que el campus també és una gran oportunitat per a tots aquells que treballem en ell, i no parle que serveix per a guanyar-nos la vida, sinó de la possibilitat de posar en valor el nostre compromís amb aquesta societat i poder-la millorar amb el nostre treball, els nostres estudis i recerques, a la manera que transmetem als nostres alumnes el saber i de la forma que sabem veure en els nostres alumnes la realitat que ens presenten, en la manera que els atenem, en la manera que gestionem i organitzem les nostres relacions amb les empreses i institucions, en la manera que sabem ser eficaços i eficients. Això em porta a recordar unes paraules d'Àngel Gabilondo que he usat alguna que altra vegada. L'enemic del públic no és el món privat, sinó que tant per a un com per a un altre, allò perillós és la incompetència, la ineficàcia i l'apropiació. Som un servei públic i hem de seguir treballant en aquestes línies per a ser més competents i eficaços. Un altre dels aspectes que em preocupa és com posar de manifest a la ciutat de Gandia i a la comarca de la Safor que tenir un campus universitari de la Universitat Politècnica de València és també una oportunitat. Els campus externs de les grans universitats que tenen situats en ciutats més xicotetes i àmbits geogràfics estratègics realitzen un paper important en el desenvolupament cultural, econòmic i de millora social del seu entorn més proper. El seu paper permet acostar la universitat a entorns que fins a aquells moments no les era fàcil arribar. No estic dient que cada comarca ha de tindre un campus, però ja que el tenim, aprofitem-lo al màxim, tant la universitat com la ciutat i la comarca. Aquest aprofitament es pot concretar, entre altres aspectes, en la possibilitat de cursar estudis universitaris propis prop del seu lloc de residència habitual, seguir mantenint la seva formació fins i tot a demanda per mitjà dels cursos de postgrau que es programen, el teixit industrial i de serveis pot accedir als serveis de recerca, desenvolupament i innovació que el campus pot oferir, la universitat pot ser el seu departament en recerca, desenvolupament i innovació de les petites empreses.
També es posa de manifest en la quantitat d'activitats culturals i de difusió de la ciència que es realitzen en aquest campus, que sempre són obertes a tota la ciutadania, encara que sí tenim un problema. A ciutadans i ciutadanes es costa venir a aquest campus. Ho haurem d'abordar amb les institucions pertinents i veure com ho podem resoldre. Durant aquests 21 anys que estem ací, hem donat a conèixer aquest entorn a més de 10.000 alumnes, 2.000 Erasmus, al voltant de 500 professors i professores, prop de 200 persones d'administració i serveis i més de 100 congressistes i investigadors. No oblidem que això genera una imatge de la ciutat i la comarca associada al coneixement i al treball. La ciutat de Gandia ha d'assumir, presumir i promocionar que és una ciutat universitària, perquè té un campus propi, ben definit i amb un merescut reconeixement pels estudis que s'imparteixen, així com la recerca que es desenvolupa en ell. A més, compta amb la presència de la Universitat de València i la UNED. També la comarca ha de formar part activa d'aquestes iniciatives, assumir, presumir i promocionar allò que té tan proper, aquest campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, ja que aquest campus té més sentit com més llocs arriba. Són capaços d'arribar a moltes ciutats d'Europa per no posar llocs més llunyans, però en costa trobar-nos en el que estem a prop. El que s'ha dit anteriorment, junts ens anirà millor. Per a la nostra universitat també és una oportunitat tenir un campus en una ciutat com Gandia i en una comarca com aquesta. Això li ha permès tenir més alumnes, augmentar les relacions amb les empreses i les institucions que després deriven en convenis de col·laboració, projectar la imatge i el coneixement de la UPV amb més potència en el nostre entorn d'influència, etc. Tots aquests efectes que gairebé es perceben quan es produeixen és el temps que ens va donant espai i vida i que nosaltres, després de més de 20 anys d'existència, ja es podem percebre. Ha sigut un encert. Per això, pense que la nostra UPV ha de seguir apostant per aquest campus i les seues peculiaritats, reforçant els estudis que en ella s'imparteixen, graus i màsters, així com a la recerca. A mi em costa que serà així. De fet, en el Consell de Govern de la UPV realitzat el juliol es va aprovar la posada en marxa d'un nou grau, del qual en aquests moments estem elaborant el seu pla d'estudis. Però no hem de perdre aquesta atenció necessària per a mantenir amb molt bona salut aquest campus i a la gent que l'habita i el viu. I nosaltres? Nosaltres a fer el que sabem fer per a no defraudar els que es veuen com una oportunitat i, en la mesura de les nostres possibilitats, donar la resposta adequada. La confiança en nosaltres i en el nostre treball augmentarà si sabem respondre al que es demanen i sabem fer-nos les preguntes adequades per a millorar el nostre treball com a servei públic i ser més eficients i competents, com abans he dit. Vull fer-los arribar el missatge que aquest campus és un campus obert a tota la ciutadania i proper als seus veïns de comarca. Facin ús d'ell i descobriran millor les oportunitats que pot generar. Vull acabar amb aquest poema de Joan Salvat Papasseit, que sempre m'ha semblat bonic i sensual. I el vent deixava dintre la rosella graners de plat com espurnes de sol. Només per dir com és la bocadella, com la neu rosa als pics quan surt el sol. Doncs així és el nostre campus quan bufa vent de llevant i es porta petites gotes de mar que es deixen caure en aquest lloc. Moltes gràcies per la seva amable companyia. Señor director de la Escuela Politécnica Superior de Gandía, señor Manuel Vicent, señora subdirectora jefa de estudios, señor secretario de la escuela, señora alcaldesa de Gandía, miembros de corporaciones locales, señor decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, señor presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, señor presidente de Cultura, Industria y Comercio de Gandía, señores directores de centro y departamento, profesores, profesoras, personal de administración y servicios, alumnas y alumnos, señoras y señores. Quisiera comenzar saludando a la ciudad de Gandía, representada aquí hoy por su alcaldesa, a todas las autoridades y a todos los que nos acompañáis en este emotivo acto del campus de Gandía.
A don Manuel Vicent le agradezco el que esté aquí hoy con nosotros y le felicito por la brillante lección que nos acaba de impartir. La inteligencia nos hace de salvar de aquellos piratas que nos rodean. El objetivo de la educación pública, su principal objetivo, es reducir las diferencias de clase entre ricos y pobres en conocimiento. Los libros, artículos y conferencias de Manuel Vicent rezuman claridad frente al socorrido criticismo de quienes no tienen las ideas demasiado claras. Mis felicitaciones para los alumnos premiados que acabamos de reconocer por su trayectoria académica. Sea extensiva a sus familiares y amigos que les acompañan en este emocionante día. Les animamos a continuar en este camino de esfuerzo y dedicación. Gracias a las empresas por su colaboración, apoyo para estos premios. También felicitar a todos aquellos alumnos que finalizaron sus estudios de grado y posgrado. Como egresados de esta universidad, sois nuestros mejores embajadores. Agradezco que nos acompañen en este acto la alcaldesa impulsora de aquel proyecto, hoy una gran realidad, Pepa Frau, y del primer director de este campus, Juanjo Moragues. Muchas gracias. 20 han sido los años cargados de ilusiones, de trabajo, de adaptaciones necesarias y apuestas valientes, de nuevas titulaciones de grado y máster, de nuestro Instituto de Investigación y de intenso trabajo con las empresas y la sociedad próxima. Años no exentos de problemas y dificultades que se han ido sorteando y superando del mejor modo posible. 20 años en los que cerca de 10.000 estudiantes han convivido en el campus y han conformado, junto al profesorado y personal de Administración y Servicios, una gran comunidad universitaria. Hoy también es oportuno hablar de acciones de futuro que nos proponemos emprender y aprovechar la presencia de todos ustedes para hacer en voz alta algunas reflexiones sobre el futuro de nuestra universidad, especialmente en torno a algunos temas muy actuales, de candente actualidad. En este curso académico comenzará a desarrollarse el Plan Estratégico 2015-2020, que pretende promover la mejora de las capacidades y medios de la institución al servicio de sus fines. La planificación es un aval de la dirección estratégica ante la ineludible flexibilidad que impone el cambio permanente, una garantía de evolución coherente tanto para nuestro buen funcionamiento interno como para solicitar a la sociedad lo que consideramos justo para la universidad. La sociedad solicita de la universidad enseñanza, investigación y transferencia de tecnología que contribuyan al progreso con las máximas garantías de calidad. Cuando a una persona o una institución se le pide tanto, lo primero que hay que pensar es que se le valora y se le aprecia porque se confía en su capacidad. Lo segundo, que hay que darle medios económicos y autonomía de gestión para que explote todo su talento. Esta es una responsabilidad de la sociedad. La carencia actual de ambos, financiación y una adecuada autonomía, es un grave problema que nos aleja de los países más avanzados. Una brecha que se está agrandando de forma preocupante. Entre otros, corremos el riesgo de quedar fuera de las redes científico-tecnológicas que se están articulando en los países más avanzados. Es preciso seguir insistiendo en que educación e investigación son dos activos indispensables para el futuro del país. En ello se invierte, no se gasta, y es una inversión que rinde manifiestos beneficios como en tantas ocasiones ha sido demostrado. No se puede hablar de un nuevo modelo productivo basado en la excelencia de la educación y el impulso a la I+D+I y luego actuar en sentido contrario, reduciendo recursos. 4.900 millones de euros de ajuste en educación en España durante estos últimos 5 años. El presente curso será el primero en el que se aplicarán 2 reales decretos de especial impacto en las universidades. El más reciente de ellos establece la acreditación nacional para el acceso a cuerpos docentes universitarios. Tiene por objeto una evaluación más cualitativa de la actividad del profesorado, incluyendo de forma específica la actividad de innovación y transferencia, aspecto que considero positivo. No obstante, deberían haberse establecido unos requisitos más concretos sobre qué méritos debe tener un aspirante para ser acreditado. Confío en que las comisiones de evaluación despejen estas dudas. El segundo establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, es decir, la duración de los estudios de grado y posgrado. Las universidades tendrán libertad para organizar sus estudios con 3 años de grado y 2 de máster, o bien continuar con el modelo actual de 4+1. Los rectores de las universidades públicas valencianas hemos acordado una moratoria de 2 años para evaluar con calma los programas de estudios actuales. La universidad padece una saturación de cambios normativos y no conviene añadir más confusión en los momentos actuales.
La flexibilización estructural de los grados supone, además, otro grave riesgo añadido para los alumnos. Es probable que tengan que pagar más por el mismo número de años de estudio, ya que los precios de la mayoría de los másteres son muy elevados. Volvemos un año más a registrar una buena matrícula de estudiantes y nuestra oferta de plazas de nuevo ingreso ha sido cubierta. Debemos comprometernos, no obstante, a incrementar nuestra capacidad para atraer estudiantes de otras regiones españolas y especialmente de otros países a partir de la mejora permanente de la calidad y de la internacionalización de nuestra oferta educativa. En este frente quiero resaltar el buen trabajo que están realizando los centros y departamentos, junto al Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación, por alcanzar las mayores acreditaciones internacionales, EIBET, EURES, EURINF. Ya comienza a dar sus frutos. Durante el curso pasado contamos con un 27% de alumnos extranjeros en nuestros programas de máster y doctorado. Para este curso, el objetivo es acreditar internacionalmente todos nuestros títulos de grado y máster en ingeniería. En muchos sentidos, resulta difícil abordar cualquier aspecto de la sociedad contemporánea sin tomar en consideración Internet. De hecho, a menudo observamos que nuestros estudiantes hablan de Internet como una parte integral de sus vidas. La actividad online ocupa un lugar significativo de su quehacer cotidiano y por eso la consideran un requisito básico de la vida moderna. Cabe preguntarse por el efecto de esta revolución imparable en las universidades y adoptar medidas al respecto. Desde el pasado mes de enero, la Universidad Politécnica de Valencia forma parte de edX, la principal plataforma internacional de cursos universitarios. Una plataforma online fundada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ofertando actualmente la Universidad Politécnica 28 cursos con 82.246 alumnos inscritos actualmente. Situándonos como la cuarta universidad en cursos impartidos tras las universidades de Harvard, el MIT y California Berkeley. La magnífica respuesta de los profesores para la preparación de nuevos materiales docentes y el éxito de la experiencia piloto de formación semipresencial con el esquema de clase inversa en nuestros títulos de informática y ADE nos ha animado a extender esta nueva modalidad a 12 títulos de grado y 17 de máster para el curso que acabamos de iniciar. Y nuestros campus físicos, pues sin duda van a continuar siendo importantes, incluso más que antes. Para determinados perfiles de alumnos, los más jóvenes, que deben disfrutar de la experiencia vital y del aprendizaje que los campus permiten. El director lo ha explicado muy bien en sus palabras. Hemos puesto en marcha el programa Generación Espontánea, con el objetivo de potenciar las actividades extraacadémicas de nuestros alumnos. Queremos que muchas actividades que solíamos definir de valor añadido pasen a ser un valor nuclear en la formación científico-técnica y artística. Un programa pensado para aprender haciendo y que sea el vehículo sobre el que desarrollar muchas de las competencias transversales. El fin último de Generación Espontánea es ayudar a los estudiantes a descubrir sus fortalezas, sus mejores capacidades e intentar alinearlas, su formación, con estas mejores capacidades. Los alumnos aprenden mientras experimentan e implementan los proyectos. Como verán, no nos faltan proyectos y desafíos. Tenemos la esperanza de saber afrontarlos porque conocemos el talento y el compromiso de los casi 5.000 hombres y mujeres que trabajan en la Universidad Politécnica de Valencia. Y porque sabemos que hay muchas más personas, instituciones y empresas que nos ayudan y van a seguir apoyándonos en el futuro. En SETEM, en Low Course, al optimisme, la confianza y la ilusión del principiant. Estén convençuts que el nostre esforç haurà valgut la pena. Per a milers de persones i famílies, la universitat és el futur, el millor futur possible i els construirem tots units. Moltes gràcies per la vostra atenció. Tots en peu.
Se levanta la sesión. Clara y tranquila, ya la lluna que fa lluny, els convidats van arribar.